Muy bien, estamos acá en la parte exterior del Colegio Emblemático de la Libertad. A 2 meses ya de culminarse este año educativo 2019, empieza ya a aparecerse, no solamente en estas instituciones seguramente, sino en otras más estatales, para que los padres de familia empiecen a hacer largas colas y lograr algunos cupos para la matrícula por primera vez de sus menores hijos, tanto de educación primaria como de secundaria. Esto es lo que se puede percibir en la parte externa del Colegio La Libertad. Vamos a tratar nosotros de conversar con algunos padres para poder ver si es que realmente en primer lugar hay plazas vacantes, que es lo más complicado en los entes estatales. A ver, vamos a ver. Buenos días, ¿hay plazas vacantes? Con el director. ¿Acá qué están haciendo? Recepción de documentos nada más. Nada más, para... Para el primer grado general. Muy bien, ¿cómo está la demanda? ¿Cómo está la presencia? Poca, poca. Recién primer día. Hoy día se inicia, ¿y cuándo culmina? El 7. 7 de noviembre. 7 para los papás que tienen hijos. ¿Y los nuevos? Los nuevos, ya todo el programa. Okay. Muy bien, muy amable. Bien, entonces hoy día se está iniciando la matrícula para los papás que ya tienen hijos, pero para los que no tienen debe ser todo un problema. ¿Están ustedes buscando plazas o ya tienen algunos hijos que están estudiando? Tenemos hijos estudiando dentro del colegio. Si no, sería más complicado. Es más complicado. ¿Hay alguna facilidad cuando ya tienen ustedes hijos? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Usted, señora, también tiene ya sus hijos acá estudiando? Ya, demasiado. Para los nuevos es más complicado, ¿no? Sí. ¿De qué nivel? Primaria. Primaria. Bueno, a ver, acá otros papás. ¿Qué están haciendo? Son papás que ya tienen hijos, ¿ya? Es más sencilla la matrícula para sus nuevos hijos. Si fueran nuevos, ¿es más complicado? Creo. Sí, ¿no? Pero una pregunta, cuando tienen más de 2 hijos, ¿los pagos que hacen para algunas cuotas todas es única o es para por cada uno? Cuando tienen más hijos, las algunas cuotas que les piden, ¿es única o es por cada hijo? La verdad, es única. Es única, ¿no? Es, ¿no? Es muy bien. Vamos a ver acá. Señorita, ¿cómo va la inscripción? Profesor, estamos inscribiendo a primer grado. Primer grado. ¿Cuándo termina la inscripción para primer grado? Para los que tienen sus hijos acá el jueves. ¿Y para los nuevos? Para los nuevos empieza el lunes 13 al 15. ¿Hay plazas vacantes? Sí. ¿Qué cantidad de plazas vacantes hay? 196. ¿196 para? Para 200 porque hay un cupo para discapacitados. No, ¿196 para primaria? Sí. ¿Para secundaria? No, solamente es primaria. Secundaria. Pero para todos los niveles, ¿no? No, solamente es primer grado y primaria. 196 plazas. Muy bien, bueno. 196 plazas, entonces hay para el primer grado acá en el Colegio La Libertad. Por lo menos estamos viendo que no hay muchos problemas en esta institución. Del Colegio La Libertad.